¿Quisiera ganar unas vacaciones de verano? ¿Sol, mar, arena? ¿Venga a nadar a estos hermosos mares? ¿Entre residuos plásticos? Nuestro planeta está siendo contaminado por delincuentes, deshaciéndose ilegalmente de petróleo y basura para evitar las tasas de desecho. Los grupos de crimen organizado trafican con toda clase de desperdicios, desechándolos en la tierra y en el mar. ¿Por qué? Por las ganancias financieras, casi tan lucrativas como el narcotráfico. ¿Qué estamos haciendo al respecto? En Interpol tenemos un programa de seguridad medioambiental que trabaja con las agencias policiales y fuerzas del orden en casi 200 países miembros para ayudar a prevenir, detectar y combatir los delitos de contaminación, desmantelando a los grupos criminales detrás de ellos. Llevamos a cabo operaciones globales de inteligencia, incrementando los controles en tierra, mar, ríos y puertos. Los países miembros emiten notificaciones de Interpol para los delitos relacionados con el tráfico de residuos y la contaminación, y nosotros respondemos a sus solicitudes de asistencia, en particular con los casos relacionados a la delincuencia transnacional. En cuanto a los criminales culpables de delitos de contaminación, cuando buscamos sus nombres en nuestras bases de datos, encontramos a menudo que los mismos nombres están vinculados a otros crímenes organizados, tales como el lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude. Son siempre los mismos delincuentes. La delincuencia medioambiental es un crimen que nos afecta a todos. Es por ello que Interpol está muy comprometido a combatirlo. Interpol, entrelazando las fuerzas de la naturaleza.